Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, y siguiendo con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre MLOps, vamos a ver cómo trabajar con Dockers y microservices. Va a ser un poco más general de lo que estáis acostumbrados. Aquí no vamos a ver mucho ML, pero vamos a fundar o vamos a establecer las bases de cómo vamos a trabajar con Dockers y con lo que normalmente se llama microservices o microservice, bueno, perdonad mi inglés, que son al final del día aplicaciones que contienen un componente. Este componente puede ser una aplicación, puede ser una base de datos, puede ser lo que vosotros queráis, ¿no? Es una aplicación que tiene alrededor de sí un API al cual puedes interrogar con una serie de parámetros y te devuelve una serie de cosas. Dentro de este concepto tan general podemos encontrar cualquier cosa, ¿eh? Como os digo, pues un modelo, una base de datos, un backend services, un sistema de ficheros, lo que sea. Bueno, yo aquí os voy a explicar cómo yo suelo hacer las cosas. Esto no es una receta mágica. Os lo tengo anticipado. Yo utilizo una serie de librerías con las que suelo trabajar. A mí me dan resultado. Creo que se usan bastante y bueno, cada uno pues es libre. Yo suelo trabajar en Python, PySpark. Hago algunas cosas con otros lenguajes, pero todo circula alrededor de estos lenguajes. Para otros que trabajáis con otros lenguajes, pues seguramente este vídeo seguramente no será de lo más apropiado. Bien, ¿qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver un par de cosas que son pues las fundamentales. Crear containers con Docker. Hay otras tecnologías que hacen lo mismo, pero bueno, Docker es lo más popular. No voy a deciros que es que sigan las tendencias, pero bueno, yo estoy trabajando en esto todos los días. Si otros que estéis haciendo lo mismo que yo, podéis confirmar si yo estoy equivocado en esto o no. Y en todo caso, pues es una de las tecnologías que más se usan en el tema de crear containers y crear también lo que llamamos microservicios. Los microservicios los creo con Fast API. Hay otras tecnologías también, como Flags. Pero bueno, Fast API y GraphQL también, pues están. Pero sobre todo, Fast API está terminando de ser un estándar. ¿Por qué? Pues porque es una librería completamente Pythonic y que detrás de ella está. Otras librerías como Pydantic que hacen que sea o estén terminando de ser no un estándar, sino una referencia para muchos desarrolladores y gente que trabaja en este entorno. Como os digo, esto no está totalmente relacionado a lo que hago en el canal, que es Machine Learning, pero también os digo que es algo con lo que trabajo a diario. Entonces, quizás partiendo de las bases, podamos llegar luego a entender cómo desarrollamos o cómo desplegamos modelos en producción usando unas librerías que están bastante confirmadas en lo que es la industria. Bien, vamos a ver en todo caso los primeros pasos de cómo vamos a crear un Docker, ¿eh? Hay bastantes maneras de hacerlo, pero una de las más, bueno, quizás seguramente la más conocida es crear un Dockerfile. Un Dockerfile no es más que un fichero que trabaja de forma secuencial en el cual das unas instrucciones a una aplicación que se llama Docker, el Docker Daemon, en las cuales pues este Docker Daemon pues hace una serie de cosas. Solo ejecuta lo que le estás diciendo. En la descripción del vídeo os voy a dar una serie de referencias para aquellos que
no estéis familiarizados con Docker, pues podáis llegar, bueno, no a, ente a entender y luego pues a familiarizarlos también con la tecnología. Lo único que hace Docker es, y el Dockerfile, pues decirle al Docker Daemon, a la aplicación, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, pues tiene un lenguaje bastante primitivo en comparación con un lenguaje de programación. Esto es un lenguaje ni siquiera de scripting, ¿eh? Porque el Bash, por ejemplo, de Unix o el Command Shell de Windows es muchísimo más complejo que lo que pueda ser el Docker Shell. El Docker Shell tiene una serie de comandos que simplemente le dice la aplicación Docker qué es lo que tiene que hacer. Entonces, hay unos comandos que son simplemente, digamos, definen del contexto, y otros que ejecutan comandos. Para aquellos que estáis familiarizados con el lazy programming, pues es un poco lo mismo, ¿no? Estoy haciendo una similitud que a lo mejor no es tan así, ¿no? Pero bueno, hay unos comandos como, por ejemplo, from o copy, que significan hacer una acción, y hay otros, pues por ejemplo, como el user. User solo significa que dices, es como es instanciar una variable. Entonces, esto lo veréis luego cuando se ejecuta, o cuando se compone el Docker. Componer un Docker no es más que crear una máquina virtual, una imagen de un sistema operativo con una aplicación dentro que va a correr, ¿no? Y es un, digamos, como un todo, conteniendo, como os digo, una imagen que corre en un lenguaje. Puede ser Python, puede ser C#, puede ser Java, puede ser lo que sea, y luego hay una aplicación normalmente dentro que hace algo. Una aplicación que es tu aplicación, o la aplicación que alguien ha hecho, un componente que hace algo. Entonces, ese todo se construye de una manera y luego lo ejecutas dentro de un contenedor de containers, que puede ser el Docker Desktop o el Docker, sí, Docker Desktop, o puede ser Kubernetes. Hoy día casi todo el mundo está moviendo a este tipo de tecnologías, a una tecnología serverless, donde no tiene servidores dedicados, simplemente creas los dockers en demandas, bajo demanda, los dimensionas vertical y horizontalmente como necesitas y ejecutas las aplicaciones. Cuando cambias algo de tu aplicación, recompones el Docker y lo tienes ahí disponible, pues para cuando la aplicación se vaya a ejecutar la siguiente vez. Bien, como os digo, el Dockerfile es algo bastante sencillo de entender. Como os digo, tiene una serie de comandos. Dejarme un segundito. Básicamente, esto es una versión bastante, bastante sencilla, pero tampoco os creáis que son más complicados, que todo esto. Hay gente que los hace muy complicados, con variables, con condicionales. Yo, mi consejo, y en la experiencia mucha o poca que tenga, que ya es de algunos años, trata de hacer esto simple. Tampoco, porque al final la creación del Docker también es parte de una pipeline de integración y de deployment. O sea, si te pones aquí a hacer unas cosas muy complicadas, pues bueno, si solo es para crear una versión de un Docker, que bueno, yo os lo digo, en mi experiencia no me la he encontrado, pues si podéis hacer lo que os dice estos dockers complicados, que os dicen si esto con condicionales, si esta condición se cumple. Yo os lo digo, iros a lo simple. A lo simple, un docker tiene que ser 7, 10, 20 líneas de código, no más, en la cual especificas la imagen fuente, los requerimientos, las librerías que se tienen que instalar en el sistema operativo, el puerto a exponer y el comando a ejecutar.
y se acabó. No hay que hacer aquí virguerías, a no ser que bueno, esas virguerías normalmente se suelen hacer cuando creas una imagen base, pero normalmente lo que nosotros hacemos es crear una imagen a partir de esa imagen base. Supongo yo que aquí en la imagen de Python 3.12, pues habrá una complejidad, pues si el sistema es Windows, si el sistema es Linux, si el sistema es Ubuntu, pues porque tengan que hacer esto. Pero lo normal, sobre todo cuando vamos a desplegar aplicaciones ML o cualquier otro tipo de aplicaciones, estos files, el Docker file, que es el documento de construcción de un Docker, es bastante sencillo. Por lo menos es lo que yo creo y como creo que también pienso que deberíais hacerlo. Pero bueno, cada uno que lo haga como quiera, ¿eh? En fin, lo dicho, el Dockerfile no es más que un documento de instrucciones en las que le decimos a la aplicación Docker, al Docker Daemon, cómo tiene que construir una imagen. Entonces, lo primero que le decimos a la imagen, esto es lo mismo que ejecuta cada uno de estos comandos, casi todos ellos tienen una traslación automática en parámetros en el command line de Docker, ¿eh? Entonces, por ejemplo, un front significa hacer un pull de una imagen en concreto, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos más tarde. Bien, aquí le decimos, hay una serie de comandos, aquí lo primero que le estamos diciendo al Docker es en qué, como se dice, sistema operativo o imagen se basa, ¿no? ¿Esto qué es? Python 3.12. Pues esto no es más que una imagen de un sistema operativo con una instalación de Python 3.12 configurada dentro de él. Eso es, cuando tú tomas esta imagen y la tomas como base, luego la personalizas con lo que tú quieras y lo que vas a tener ahí, pues es un sistema operativo, normalmente suele ser un Linux con un Ubuntu hay que mirar exactamente lo que hace. Por cierto, esto lo podéis mirar, lo vamos a ver un segundo. Dejadme un segundo que os voy a decir lo que tiene esta imagen. Un segundito. Os he buscado lo que significa cuando tú tiras de una imagen, haces un front, pues al final estás tirando de una imagen que se ocupa al menos de forma default en el Docker Hub y si le pasas una imagen pues va a ir a buscar una imagen pues de la serie Python y luego le estamos pasando aquí un tag, la 3.12. Entonces puedes ir a buscarte, vamos a coger cualquiera de ellas que tampoco importa, pues te fijas en lo que está haciendo y veis aquí. Aquí hay un Dockerfile de cómo se está construyendo esta imagen. Está tomando otra imagen de referencia, que es un Debian, de esta, que es un sistema operativo. Esto es como si tomaras un CD-ROM o una. Sí, un CD-ROM el Debian completamente lanzado desde el fabricante y empezarás a personalizarlo. Le instalas una serie de cosas, bla, 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 depende de la arquitectura, pues haces una serie de cosas u otras. Pues en definitiva, el hacer un Python.3.12 es bajarte en estos momentos un Ubuntu con un Python 3.12 que está instalado en ese Python. Eso es. Tampoco hay que complicarse más la vida, porque eso es lo que realmente significa. Luego tenemos la sentencia WORDIC. WORDIC significa cuál va a ser el directorio en el Docker donde vamos a estar ejecutando toda nuestra aplicación. Esto va a ser, digamos, el root de nuestra aplicación. Si estamos diciendo que USR Local App es en nuestro WORDIC, toda nuestra aplicación, nuestro software se va a copiar ahí y desde ahí, digamos que va a ser el base root de nuestra aplicación. Luego, normalmente lo que hacemos es ejecutar en Python, por lo menos en otros lenguajes. Para ser honesto, no sé decir porque no trabajo con otros lenguajes, ni con Java, ni con César, pero bueno, supongo que hay alguna instrucción muy similar a esta en la cual le pasamos al Docker
En Python ya sabéis que normalmente cuando quieres instalar alguna librería en Python, pues haces un PIP o utilizas un conda environment o alguna cosa similar, pero normal, 90 y mucho por ciento de las ocasiones haces PIP y le pasas una serie de librerías. Las librerías se las puedes pasar en un fichero que lo llamamos normalmente requirements.txt y en el cual le pasas las librerías con o sin las versiones que quieres instalar. Entonces, pues lo que estamos haciendo es copiar el fichero de requerimientos dentro de dónde, dentro del contenedor. El contenedor que estamos creando, pues simplemente va a tener un Ubuntu o un CentOS o lo que sea, con este caso con un Python 3.12, y le vamos a pasar este fichero de requerimientos ¿para qué? Para luego con el run ejecutar esa instalación. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Run, pip install, esto sabemos perfectamente todos nosotros qué es lo que hace. Instala las librerías que tenemos en el requerimientos txt. Luego hay un segundo copy en el cual le decimos que copie todo lo que tienes en el directorio raíz. El directorio raíz es normalmente el scope de donde se ejecuta el Docker container. Esto lo puedes pasar de forma programática. Cuando lo dices de esta manera es el scope que tú le pases y si no, donde ejecutes el comando, pues hará una copia de lo que haya en ese directorio y todos los subdirectorios y lo copiará ¿a dónde? Al WorkDict. O sea, todo lo que tengas en el directorio que especifiques como scope o como en su defecto el directorio desde donde estás ejecutando el comando Docker build, será lo que copie dentro de USR Local App en este caso. Luego tenemos el comando expose, que lo que estamos haciendo aquí es exponer un puerto para que ese puerto sea accesible una vez que el Docker está corriendo. ¿Para qué se hace esto? Pues lo normal es que estemos corriendo una aplicación, una interface, un API, un servidor web, y ese servidor web está corriendo en un puerto y lo que quieres es que ese puerto sea accesible. Pues eso lo haces con el expose. Aquí estamos haciendo un par de cosas que se hacen normalmente por razones de seguridad. Es que lo que quieres que el comando, que la aplicación o todo lo que vayas a ejecutar dentro del Docker se ejecute bajo un usuario. Si no especificas esto, o sea, aquí lo que estamos haciendo con run add user app es crear un usuario. Y con el comando user app lo que haces es decir que este Docker, este Docker, esta aplicación va a correr bajo el usuario app. Y luego aquí normalmente especificamos dos cosas, o CMD o entry point. Las dos significan prácticamente lo mismo. Entonces, CMD lo que hace es que cuando este Docker, cuando esta imagen se le diga que, o sea, la vayas a ejecutar, vayas a hacer un run de esta imagen, lo que va a hacer es ejecutar este comando. Aquí esto es una nomenclatura como se suele hacer en el bash, y aquí le estamos diciendo que ejecute el programa Ubicon en Python con esta aplicación que corra en este parámetro y en este que es el host, la dirección de localhost, todas las direcciones IP de la máquina y en el puerto 2020. Para aquellos que conocéis Fast API, que es un servidor de aplicaciones en Python, pues sabréis lo que os digo. Los que no, os lo explicaré un poco más adelante. Lo que quiero que tengáis, que saquéis de aquí, es que el Dockerfile no es más que un fichero secuencial, es puramente secuencial, como los lenguajes más antiguos que teníamos en programación hace 30 o 40 años, es sencillamente una sentencia. No sé si alguno de vosotros habéis trabajado con RPG, con uno de los lenguajes muy antiguos de los Is Mini Mainframes de IBM.
Pues esto se parece muchísimo, ¿no? Incluso, bueno, no tiene los condicionales que tenía los S390 aquí a la izquierda, pero bueno, muy parecido. Aquí solo defines unas sentencias y, digamos, el compiler de Docker pues las entiende. El lenguaje, lo veis, es muy rudimentario. Y aquí os paso la guía de cómo se construye un Docker. Vais a ver que es que, pues, a lo mejor hay 30 comandos máximo, que vais a ver que es muy muy sencillo aprender cómo se crea un Dockerfile. Bueno, entonces lo que va a hacer es el Dockerfile irá corriendo cada uno de estos comandos y los irá ejecutando. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues bueno, pues lo normal es ejecutar el comando Docker build y con una serie de parámetros, ¿no? En todo caso, lo que estamos haciendo aquí, vamos a ver que lo hacemos un poco más grande. Hacemos docker build guión guión pull. Esto está haciendo un pull de la imagen que le especificamos en el prompt. El menos rm es para borrar lo que las imágenes anteriores. Menos f especificamos el dockerfile. Como estoy dentro del directorio, no tengo que especificar el path, pero si estuvieras en otro directorio, pues simplemente especifica el path al fichero. No se tiene por qué llamar Dockerfile, ¿eh? Lo puedes llamar como tú quieras, simplemente le especificas el parámetro menos f. El menos test es el tag, cómo vas a etiquetar la imagen dentro de, en este caso, nuestro Docker Desktop. Y luego el contexto es el punto que es este directorio, ¿no? Como os decía antes, el contexto parte de ahora mismo de este directorio, de lo que tengo debajo de este directorio. O sea que cuando yo le digo copy punto punto, lo que me va a decir es copiarme lo que tengo dentro de Docker Video, dentro de lo que he definido como working dir, us local app. Ahora veremos cómo funciona eso. Ahora mismo hemos creado ya el esto. Como veis, hay una serie. Si os fijáis aquí, cuando ejecuta el Docker Build, él está diciendo que hay seis pasos, ¿no? Vamos a fijarnos lo que son los pasos. El 1.6 es el from, o sea, tomar la imagen. Los que estáis también familiarizados con PySpark, hay una cosa que se llama lazy programming, en el cual pues hay un tipo de comandos que ejecutan y otro tipo de comandos que solo construyen digamos, el gráfico. Pues aquí es un poco lo mismo. Vais a ver, aquí hay seis comandos. Uno es el from, el dos el workdir, el tres el catch, el copy, el cuatro es el run, el cinco copy. Veis que el expose no lo menciona, hace otro copy aquí, perdón, sí, cinco, no, perdón, el cuatro es el run, o sea, la instalación de requerimientos de las librerías de Python que necesitamos. Luego hace un copy de todo lo que tenemos en el directorio punto, que es en el directorio en el que estoy ahora mismo, y luego hace esto es la ejecución de un comando en el sistema operativo. Esto no es más que ejecutar en el Linux o en el Windows, donde tú estés, user add app. Esto es ejecutar un comando. Y con eso se acabó todo. ¿De acuerdo? Ahora mismo nosotros tenemos un Docker. Si hacemos un Docker images, vais a ver que tenemos aquí Docker Video Latest. ¿Vale? Y si os vais al Docker Desktop, a las imágenes, vais a ver que aquí este es el último que se ha creado y estas son las imágenes anteriores que las vamos a borrar. Bueno, hasta que no terminemos, pues seguramente no querrá. Será porque la tengo aquí. Vamos a borrar estas, que ya no me hacen falta. Y a ver si ahora esta se deja borrar. Sí. ¿Veis? Aquí ha creado esta imagen que está solo creada. Esto significa que ahí tenemos como un CD-ROM con una imagen, la cual podemos meter en el CD de una máquina y hacer un boot de ella, ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo? Bueno, pues aquí os he fijado que vamos a hacer otra vez el Docker Image. Como veis, yo tengo unas cuantas imágenes en mi local Docker Desktop, pero bueno,
La que vamos a usar es este Docker Video, que es con la tag latest, ¿no? Y ha sido creada hace 3 minutos y este es el ID de la imagen. Bien. Como veis también, la imagen no es más que un Fast API, un servidor de aplicaciones que contiene solo un punto de entrada. Para los que estéis para los que sabéis de qué es Fast API, bueno, Fast API, vamos a ir ahí un momentito que va a ser más sencillo. Fast API no es más que, bueno, pues es una tecnología, es un web framework basado en Python que nos permite crear aplicaciones web de una forma muy sencilla, muy optimizada y todo en Python. Por debajo tenemos un servidor Ubicon, que es un multiprocesor, un web application multiprocesor, y todo también por debajo está con librerías Python, como pueda ser PyDantic, que es una librería para tipificar de forma estricta los datos, y otra serie de librerías. Pero bueno, esto es un estándar hoy día para crear interfaces API, para hacer APIs de desarrollo con las cuales te interaccionas con otros productos. ¿Por qué utilizo esto? Pues porque, como veréis en el vídeo posterior, cuando ya veamos cómo tomar un modelo y hacerlo, que cargarlo en una aplicación y que os sirva a predicciones, como esto, estas librerías son de las más convencionales y que seguramente, si estáis interactuando con aplicaciones como puedan ser Vertex AI o Bedrock o como Azure Machine Learning Studio, todas estas librerías se están utilizando ahí, y aunque no lo sepáis, están ahí y las están utilizando, porque hoy día es como se construyen las aplicaciones. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es construir una aplicación que es el Hello World de toda la vida. Bueno, pues es lo más sencillo del mundo. Creamos una aplicación que normalmente, pues, importas el Fast API y la construyes, y luego creas un punto de entrada de forma síncrona, que es estás apuntando a la raíz del web server con un GET. Puedes tener GET o POST o combinado de los dos, y lo único que haces cuando haces un hit a ese GET, retornas Hello World. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en el Dockerfile es simplemente ejecutar el servidor de aplicaciones, y lo ejecutamos normalmente cuando ejecutas una aplicación en Fast API, lo que estás llamando es al servidor Ubicon, que es el servidor de aplicaciones que corre por debajo. Llamas al fichero y a la aplicación. O sea, el fichero, veis aquí que es app, es el fichero app.py, y dentro de dos puntos, después de dos puntos, es como defines la aplicación aquí. ¿De acuerdo? Bien, una vez que esto sería, si ahora llamamos a un run de este Docker, lo que va a hacer es ejecutar el comando que tiene aquí en el cmd por defecto. Entonces vamos a ejecutarlo. Bien, entonces, ¿qué hacemos aquí? Hacemos un Docker run menos p 20 50 20 50 20. O sea, aquí lo que estamos haciendo es exponer el puerto, o sea, con el comando menos p. Esto estás haciéndolo en construcción, en el build, pero aquí lo estás haciendo en ejecución. Y luego, ¿qué Docker quieres correr? El Docker Video, que es el que he creado aquí. Cuando visteis el comando que ejecuté, lo estaba llamando Docker Video Lattes. Lattes es el tag, la última versión. O sea, lo que voy a hacer aquí es ejecutar el video. El Docker, perdona. Si veis aquí, esto me ha levantado un Docker, un container. Podemos ir a nuestro Docker Desktop y veis que aquí tenemos un container. Si entras en él, ves que ves lo mismo. Te puedes ir a la ejecución y aquí haz un bash y aquí ves, este es el working dir que especificamos
Dentro del Dockerfile, si haces un ls, pues lo que ves que tiene y contiene todo lo que teníamos en este directorio. Como veis, todo esto. Déjame chequear, seguramente tenga esto también. No, no lo tiene, no lo ha copiado, afortunadamente. Solo ha copiado el. Ah, espera un segundo, porque seguramente esté oculto. Pero en definitiva, ls menos la. Efectivamente, también están los checkpoints. O sea, como veis, todo lo que tengo aquí se ha copiado dentro del Docker. Bien, ¿qué más? Bien, ahora queréis testear, por ejemplo, que mi aplicación está corriendo. Pues, ups, un segundito. Que estaba aquí, aquí está. Veis que aquí sigue haciendo la aplicación. Pues ahora lo que vamos a hacer es hacer una request al propio container. Perdonad, me he creado aquí un pequeño notebook en el cual simplemente voy a hacer un get a la dirección raíz, ya que bueno, la aplicación es que no tiene más. Tampoco es que podamos hacer más cosas. A ver, dejadme que vuelva otra vez al esto. De lo que estamos haciendo aquí es invocar HTTP localhost 2020, hacemos un get a esa IP, que es esta misma, y vamos a ver lo que pasa. Bueno, pues no puede pasar otra cosa que el Hello World, que es lo que estamos retornando aquí. Vamos a poner Hello Test 1, lo salvamos, lo paramos, creamos el Docker de nuevo. ¿Por qué crear el Docker? Pues porque este código tiene que ser copiado al Docker container. Tarda unos segundos. Y ahora volvemos a ejecutar el container. Bueno, aquí sí. Un segundo. Bueno, ya está ahí y ahora a ver dónde tengo el. Aquí está. Si ejecutamos el mismo comando, veis que aquí le he hecho un hit a la interface y Hello Test 1. Esto es tan simple como esto. Crear una aplicación en un Docker, pues al final es, digamos, mover lo que puedas tener en tu entorno local a un contenedor y en el cual, pues al final lo que estás haciendo es darle los fundamentos, que es crear el sistema operativo y todas las librerías que necesites para que esa aplicación se ejecute como en el entorno local que tú tienes. Y bueno, lo creas con un comando que, como habéis visto, con una serie de comandos que son bastante sencillos, luego lo ejecutas y se comporta pues como se comportaría tu aplicación ejecutándose en el entorno local. Vamos a hacer otro ejemplo que sería una cosa más que os quiero enseñar, que es en este caso cómo pasarle a variables a vuestro Dockerfile. ¿Por qué hacer esto? Bueno, pues porque hay muchas circunstancias que depende de dónde vayas a ejecutar o vayas a crear el Docker o dónde vaya a correr el Docker,
pues necesites que haya una serie de parámetros en tu aplicación que tengan unos valores u otros, como en este caso pudiera ser el usuario. O sea, imaginaros aquí que este usuario, dependiendo de que estéis en un entorno en producción o no en producción, pues cambiará. Suponeros que tenéis el local, el usuario Pepe o John, y en producción pues tenéis el usuario Prot. Entonces, ¿cómo manejáis esa circunstancia? Bueno, lo podéis hacer un hardcode en el Dockerfile, lo cual es bastante burdo, o lo podéis hacer con variables de entorno, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver un poco aquí. Luego también tenéis que distinguir entre dos cosas en el Dockerfile, lo que son argumentos y environment. Son dos formas de definir variables, las cuales unas funcionan en el build del Docker y las otras funcionan en el build y en la ejecución del Docker. O sea, si tú haces un argumento, pues aquí o le pasas un argumento por command line cuando haces el build, o lo haces un hardcore directamente en el Dockerfile, y eso va a funcionar solo durante la creación del Docker. Sin embargo, el environment te va a funcionar desde el environment. No le vas a pasar directamente una variable. Bueno, sí, se la puedes pasar aquí como haces aquí, ¿no? Como estamos haciendo aquí, pero tienes que hacerlo con un paso intermedio, que es definir el argumento. O sea, no se la puedes pasar por línea de argumento al Dockerfile durante el build, pero luego, una vez instanciada, como estamos haciendo aquí estamos haciendo, voy a tomar como el argumento userApp, que lo voy a ejecutar durante, lo voy a instanciar en el comando docker build, y luego el environment, voy a instanciar esta variable environment, que la voy a llamar userApp, user_app, y le voy a dar el valor de este argumento. Luego, el environment lo vamos a usar aquí para crear el usuario, que va a ser userApp, y definiremos el usuario con el que va a correr esta aplicación. Bien, ahora vamos a ejecutar este comando, y para poder ejecutar este comando tienes que incluir una. Veis aquí que ejecuto un parámetro nuevo que se llama build argument userApp, que es este argumento que recibo aquí, y lo llamo app. Lo vamos a llamar de otra manera para que test doc, por ejemplo. Cuando ahora tú haces un build, ups, ah, bueno, sí, efectivamente, porque aquí, como veis, me he dejado un Docker. Bien. Bien, ahora estamos creando el Docker y estamos llamando, como veis aquí, al Docker bar, que es este Dockerfile que tenemos aquí. Lo está creando, va a tardar unos segundos. Y como veis aquí, cuando hace el run user add, lo cambia por test docker. Bien, ahora vamos a ejecutar el docker. Segundo. Y ahora hemos ejecutado la misma versión con el mismo comando que ejecutamos antes, docker run-p, exponemos el puerto y corremos la misma versión, que es la última, ¿no? Como veis aquí, ha inicializado el servidor Ubicon, y ahora os podéis ir al Docker Desktop. Esta es la última versión que tenemos, ya no tenemos más imágenes. Bueno, si sí, aquí están estas, que las vamos a borrar si podemos, si se deja. Y bueno, esta está corriendo. Si os vais a aquí, entráis en la imagen, es la misma, entráis en ejecución,
Hacéis un bash y como veis el usuario es testDocker, que es lo que hemos cambiado. O sea, aquí estáis viendo cómo podéis pasarle un usuario, un comando por línea de argumentos, definir una variable y si aquí hacéis un set, a ver si lo podemos grep user app. Como veis aquí, esta variable pasa al Docker. O sea, todas las variables que definís como environment pasan a formar parte de las variables de entorno de vuestro Docker. ¿Y qué más? Bueno, vamos a ver si esto funciona. Si nos vamos a nuestro test, ¿dónde lo tengo? Aquí, efectivamente. Pues nada, lo ejecutamos de nuevo y bueno, efectivamente esto pues tampoco tenía demasiado misterio, ¿eh? Si veis aquí, pues le hemos hecho el get, que como no hemos cambiado el software, pues tampoco debería haber cambiado. Bueno, esto, como os digo, es lo básico de Dockers, de cómo crear un contenedor y ejecutarlo y que, bueno, pues luego lo podáis usar con cualquier tipo de aplicación, que es como normalmente se hace. Voy a seguir subiendo una serie de vídeos en los que hablaremos de cosas un poco más complejas, cómo trabajar con GPUs, cómo hacer Docker Compose para crear una serie de contenedores que están dentro todos de una misma red y algunas más cosas dentro todo de la serie de vídeos que estamos haciendo de MLOps. Ahora mismo a lo mejor os puede resultar un poco aburrido, pero sé que para muchos de vosotros, que a lo mejor estáis iniciándoos en el tema de MLOps, pues esto que habéis visto aquí, pues son una de las cosas principales que tenéis que manejar con bastante soltura para poder estar trabajando en este entorno. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. Como siempre os digo, dadme un like. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y, como se dice, compartir con vuestros amigos y con vuestros colegas si pensáis que esto también puede ser de interés para ellos y así me ayudáis a que el canal crezca. Venga, un saludo, hasta pronto.